semana, bueno, ahí siempre hablando con la gente, debatiendo, presentándole las propuestas y tratando, ¿no?, que la gente se inscriba. La respuesta ha sido positiva, no es masiva como sabemos, ¿no?, pero es positiva, ¿no? Granito a granito vamos ahí avanzando hacia la meta. También hemos tenido la competencia de otros partidos tradicionales y otras situaciones que se dan aquí en este centro neurálgico de La Chorrera. Pero bueno, yo creo que la gente va entendiendo la propuesta, ¿no? Poco a poco sabemos que el clientelismo está bien afincado, los partidos tradicionales con su medio de comunicación. Es una lucha titánica, pero estamos dispuestos desde el momento que decidimos volver a la reinscripción y que estamos seguros que lo vamos a lograr. El seguro la misma vaina, los políticos la misma vaina, son pura promesa y la misma vaina. Todo el pueblo a la calle, todo el pueblo a la calle, todo el pueblo a la calle, a la calle, a la calle. Bueno, que apoyen el FA, porque bueno, este partido viene subiendo. Tengo esperanza que ahí nos puedan ayudar, pues. Bueno, nosotros lo estamos incentivando, diciéndole las luchas que hemos tenido y exhortándolo, porque en verdad todo lo que está pasando ahorita mismo y lo que ha pasado anteriormente, yo creo que para que ya el pueblo tenga un poquito más de conciencia y de que ellos mismos, no solamente que nosotros tengamos que tener puesto aquí y irlos a buscar, que ellos mismos tengan y se hayan concientizado, así como se ha bajado personas de taxi y se han venido a inscribir, preguntando por el partido que es. Hasta allá de la misma, hasta cuando la misma, todo el tiempo la misma, el pueblo sufriendo la misma, los salarios la misma, la comida la misma, el transporte la misma, los hospitales la misma, corrupción es la misma, represión es la misma, la asamblea es la misma, y este gobierno es la misma. Invitamos a todo el pueblo que se inscriba, ya que esta es la esperanza del pueblo panameño. Nosotros, los miembros del Frente de la Democracia, estamos conscientes que la lucha tenemos que hacer a todos, los profesionales, los indígenas, los campesinos, para que este país tenga un mejor futuro. Sí, que se quiten de ahí, sí, que se quiten de ahí, sí, que se quiten de ahí, que se quiten de ahí, que se quiten de ahí. El pueblo panameño se ha dado cuenta de que es la única alternativa que tiene, ya que producto de los partidos tradicionales no van a resolver los grandes problemas que tiene la comunidad. Aquí en este país hay cada 5 años hay un administrador del país que nos señala mejorar la calidad de vida de los pobres, mejorar la educación, mejorar la salud, carretera, vivienda, pero ninguno de ellos va a las escuelas nuestras, va a los hospitales nuestros, ni tiene la misma calle que nosotros. O sea, nos damos cuenta que todos practican las mismas políticas de miseria y hambre, políticas neoliberales. Es por eso que le decimos a este pueblo que la única alternativa es que los pobres nos organicemos para poder crear una alternativa que el pueblo panameño es la que quiere. Pero eso efectivamente va a depender de nosotros mismos. Así que invitamos a todos y a todos los compañeros que somos parte de esta estructura, de este instrumento político llamado FAT, que hoy es una realidad, a que echemos para adelante, que vayamos encaminados todos a este objetivo. Vamos a todas las mujeres panameñas que se unan a estos movimientos, que va
vamos para adelante y con ganas. Sé valiente. Este es el momento de buscar una opción distinta para que los de siempre no acaben de vender este país. La política crea cada vez más millonarios y el pueblo sigue con necesidades. Tú eliges. Vota por los mismos para que te quiten hasta la camisa o ponles un freno. Inscríbete en el FAR y haz oír tu voz. El pueblo lo que... Porque el pueblo se...